día, ¿cómo están? Gusto de volver a encontrarnos en un nuevo capítulo de Voz Libre, el décimo de esta segunda temporada del día hoy, 9 de agosto, son las 8, un minuto, y venimos a comentar toda la contingencia nacional que se ha dado en la última semana, de la mano, como siempre, de mi querido Rodrigo Prenafeta. ¿Cómo estás, Rodri? Muy feliz de estar aquí nuevamente para hablar de las desgracias que azotan a nuestro querido país, porque tenemos varios temas que son entre graciosos, trágicos, indignantes, especialmente lo que vamos a ver del Servicio de Impuestos Internos, que yo diría que es corrupción legalizada por completo, pero que hay que verlo con el mejor ánimo posible e informar a la población para que sepan de estas cosas y no se pierdan en la marea de noticias que llegan normalmente. Sí, es importante poner los temas sobre la mesa muchas veces porque hay alguna vez es una abundancia de noticias que hace que se pierdan ciertas informaciones, se pierdan un poco de peso, pero que es importante que la población y la comunidad y a todas las personas que nos están viendo sean conscientes y, como siempre digo y en resumen, la información es poder. Así que llamamos también a que viralicen este video, este programa, para que llegue a más gente. Pero, querido Rodrigo, tenemos que empezar el análisis de la pauta del día de hoy, porque como tú bien has dicho, creo que podemos pasar por todos los estados de ánimo con esta pauta, con todos los temas que tenemos, pero tenemos que empezar hablando de una noticia que se dio a conocer el pasado jueves, si mal no recuerdo, el viernes, que es con respecto a la carta presidencial que ya habría elegido la lista del pueblo. Se barajaban bastantes nombres diversos, que lo ideal, pensaban muchos que fuera una mujer, ¿verdad? También proveniente de un pueblo originario, otros decían Jorge Char, pero finalmente se eligió a Cristian Cuevas como la carta presidencial de la lista del pueblo, quien enfrentará ahí las elecciones de la primera vuelta el 21 de noviembre. Tenemos que analizar varias cosas de él, pero podemos decir que su biografía, por así decirlo, o sus antecedentes en la política son bastante amplios. Ha estado en diversos, por así decirlo, partidos políticos militando, Partido Comunista, Partido también Socialista, también Convergencia Social, y ha optado o ha intentado llegar también al poder legislativo de diferentes ámbitos, como diputado en contadas ocasiones, pero no ha salido resuelto. Y también ahora vamos a comentar, pero ha tenido bastantes antecedentes en el mundo sindical. Rodri, primero, ¿qué te parece esta carta presidencial en sí, por ejemplo, la persona? Vamos a hablar primero y después hablamos de las diferentes variantes que puede tener este tema. Bueno, yo podría decir que es muy acertado eso decir que una persona con un historial amplio, ¿no? Que creo que es una manera más bonita, más formal de decir que un historial un poco camaleónico. Pero más allá de eso, efectivamente este señor ha estado en el Partido Socialista, muchos años en el Partido Comunista, fue candidato a diputado por el Partido Comunista, después se aleja de eso porque supuestamente el Partido Comunista era muy moderado, se pasa justamente al Frente Amplio, después sale de ahí y ahora es electo de manera no muy democrática, eso lo vamos a ver más adelante, como candidato presidencial por la lista del pueblo. Y algunas de sus características personales, justamente que fue sindicalista mucho tiempo, al tema de Codelco, todo esto estatal, los sindicatos estatales de Codelco, que muchas veces se han destacado por ser aquellos que piden más bonos, más subsidios, y se les paga porque, bueno, se financia con impuestos el tema. Y también una de las cosas que le han dado mucho enfoque en los medios, que a mí no me parece que debería ser lo más relevante enfocarse, es que él es homosexual y me parece que lo importante son las ideas, no las preferencias sexuales e individuales. Yo sé que hay gente que le va a molestar o le va a gustar eso, pero eso debería ser algo que simplemente es, no es ni bueno ni malo. Y eso es un poco las características de este candidato, que de todas maneras igual está generando bastante controversia, porque aunque, y esto tengo que decirlo porque es una noticia del día de hoy, aunque se le proclamó como candidato presidencial por la lista del pueblo, dentro de la misma lista del pueblo lo están criticando, ya que acusan de que esto fue nombrado de manera antidemocrática, que no se hizo una consulta popular como ellos dijeron que lo iban a hacer, y es verdad que fueron hipócritas en ese sentido, que esto sería aparentemente un intento de infiltración por parte de Izquierda Libertaria, el Partido Humanista y sectores del Frente Amplio para que pusieran a este candidato, que saben que va a perder para que después apoye a Boric, y se están haciendo acusaciones cruzadas bastante grandes que muestran que igual hay como un circo político adentro, porque ¿cómo puede ser que nombres a un candidato presidencial y en menos de una semana la mitad de tu coalición ya lo quiere bajar? O sea, eso no lo había visto nunca en ningún partido, ni de lado y lado. Es bastante curioso lo que ocurre ahí. Oye, Rodri, vamos por partes entonces. Primero, y de hecho yo estoy leyendo algún comentario de la comunidad que dice que si Cuevas es el nuevo Sichel, pero de la izquierda. ¿Qué opinas? No, porque Sichel se cambió de la DC
a ser independiente. Ese sería como uno de los principales cambios. Estuvo, creo que, en amplitud, ya, dos partidos. Pero este señor estuvo el Partido Socialista, Partido Comunista, Convergencia Social, creo, dentro del Frente Amplio, y ahora además la Lista del Pueblo. Yo creo que este señor es harto más. Yo diría que sería como tal vez el... No en cambiarse partido, pero sí en posición política me recuerda mucho como el Lavín, tal vez. Porque Lavín es mucho eso de darse vuelta a la chaqueta aunque sin salirse de partido. Y este señor también se ha cambiado bastante la chaqueta partidista, aunque no sé si ha cambiado tanto sus ideales. Pero a mí me da más la impresión de ser como un Lavín, pero de una izquierda más dura. Claro. Y con respecto a lo que estabas hablando también de a las críticas que tú me acabas de contar, porque yo no había estado mirando ese aspecto de la contingencia el día de hoy, pero, igual me parece llamativo las críticas, pero tampoco me parece como ilógico en el sentido de que ¿por qué dices esto? Porque supuestamente Cristian Cuevas salió electo, según se publicó por el Tricel de la Lista del Pueblo, que fue electo por 43 votos de 73. Por lo tanto, ¿es una elección realmente representativa? No es realmente representativa. Y es un poco hipócrita, como lo mencioné antes, porque ellos hablan tanto de ser representación popular, ¿no? La Lista del Pueblo, hasta su mismo nombre lo dicen. Y ellos habían dicho que iban a hacer una consulta popular con justamente las personas que los apoyan para decidir en masa quién iba a ser el candidato. Y ellos decían que en realidad querían una mujer, que ojalá fuera indígena, al final nada de eso se cumplió. Pero lo que se observó al final es que cayeron en los mismos vicios, y tal vez hasta peor, de la antigua política, porque en vez de decir que la misma población sea la que vote y cuáles son las alternativas y elijan el candidato, decidieron entre cuatro paredes votar a dedo a un candidato en que al final salió electo con un universo electoral de 70 votos, en que 30 hicieron abstención. Y al final eso no es muy democrático que digamos, hasta los partidos tradicionales han sido más democráticos porque por último hacen unas primarias, todo. Pero aquí esto de elegir el candidato a dedo, vamos a votar 70, 40 votaron a favor, 30 se abstienen, ya, candidato presidencial listo. Es muy similar a todo eso que tanto ha criticado a la población de los partidos tradicionales. Y hasta peor, porque insisto, aquí no hubo ni siquiera una primaria, no hubo nada. Se decidió a dedo entre cuatro paredes. Oye, ¿y esto crees que es el primer quiebre o la primera ruptura que puede haber al interior de la Lista del Pueblo como colectividad? Bueno, es que no es tampoco el primer quiebre, recordemos primero cómo se salieron algunos constituyentes por decir que eran muy radicales y muy violentos y se salieron ahí algunos. A mí me han comentado también que hubo ciertas rupturas internas por las declaraciones de Campillay y eso de quemarlo todo, y que algunos se molestaron por esos mensajes como... sangre por sangre, Guatón Boric, que publicaron en sus redes sociales, o como el vocero de la Lista del Pueblo justificó la golpiza a Boric. Entonces eso también generó problemas internos. Y ahora, en menos de una semana después, porque eso ocurrió la semana pasada, ahora se están quebrando de nuevo porque el candidato presidencial, en vez de hacer lo que habían dicho, que iba a ser una consulta ciudadana, lo eligieron a dedo. Entonces están teniendo muchos quiebres. No creo que esto lleve a que, por ejemplo, abandonen coalición ni nada por el estilo, pero yo creo que esto nos da una señal de que si ya llevamos cerca de 3 semanas, en que cada semana se están peleando mutuamente, se están quebrando, y hace poco se salieron personas de la coalición, no me sorprendería decir que tal vez en 6 meses más estén mucho más fragmentados y varios se hayan ido para otros lados, porque son señales, las cosas no son de un día para otro, y si las señales son peleas constantes, quiebres y mentiras, claramente eso va a terminar culminando eventualmente en quiebres más fuertes y divisiones electorales. Esto podía, a lo mejor, debilitar la imagen del candidato de cara a obtener menos apoyos de cara a noviembre, a lo mejor de los que podría haber tenido. Claro, y además yo creo que hicieron una pésima decisión electoral, porque, siendo sincero, más allá que a mí no me agrade a nivel de idea lo que propone la Lista del Pueblo, ellos, su imagen era que eran independientes con gente nueva. Entonces yo pensé, ok, no van a tirar a Sharp. Y yo dije, ok, puede ser inteligente, porque si lanzan a alguien nuevo que no tiene ninguna historia en la política, lo pueden mostrar como que es realmente distinto. Pero eligieron una persona con una historia más antigua en la política que incluso Sharp, alguien que ha estado en 3 partidos políticos, que además fue parte del gobierno de Bachelet, que fue parte de organizaciones que han estado en el poder durante el periodo concertacionista, y que no ganó ninguna elección, entonces me asumo que tampoco es tan buen candidato. Hicieron una pésima elección. Entonces igual entiendo, como dices tú, que algunos acusen que esto fue una operación interna por parte tal vez del Frente Amplio y el Partido Comunista para sabotearlo, porque como un candidato que se nota que no es muy bueno, asumen que va a perder y con eso eventualmente esperan que le den el apoyo a Boric. Esa sería la estrategia. Entonces no fue una buena elección, porque insisto, electoralmente lo que les habría convenido habría sido decir, vamos a traer a alguien completamente nuevo, un profesor, un emprendedor, alguien nuevo que no ha estado jamás en política y lo mostramos como un candidato nuevo.
Pero no hicieron eso y eligieron probablemente una de las peores opciones que tenían. Hasta Sharp era mejor candidato. Claro, y de hecho, ¿te acuerdas que eso lo comentábamos en el Voz Libre de la semana pasada con respecto a la candidatura, posible candidatura de Sharp y esta imagen de renovar un poco la política con personas que no tuvieran nada que ver con este estamento o ya conocidas? Y eso jugaba en contra del actual alcalde de Valparaíso, pero según antecedentes que han salido en las diferentes redes sociales del historial que tiene la política Cristian Cuevas, él se ha presentado en tres ocasiones a posible diputado, a optar un sillón en la Cámara de Diputados. Primero fue en el 2009 para ser diputado por Lota, por parte del Partido Comunista, después en el 2013 también por parte del Partido Comunista para diputado por Calama, y después en el 2017 por parte del Frente Amplio por Concepción. Entonces, digamos que ha tenido varios intentos, lógicamente además de sus diferentes vinculaciones, por ejemplo a la CUT también, o actualmente, si no mal recuerdo, es vocero del Frente Unitario de Trabajadores. Entonces sí que tiene, está unido con ese historial político. Te puede gustar más o menos, lógicamente, pero tiene un historial. Claro, por eso digo que es una pésima estrategia, porque además, seamos sinceros, Bárbara Figueroa y bueno, la CUT en general no tienen una imagen muy positiva y tampoco entre los trabajadores tienen una imagen tan positiva. Si yo recuerdo que incluso en manifestaciones a la CUT les lanzaban monedas porque los criticaban, que eran unos vendidos, bueno, una serie de ataques que le hacían. Por eso digo que me cuesta entender por qué habrían elegido a este candidato. No sé si tal, bueno, pasa a veces que los que están metidos en política están en una burbuja y distinta por peleas internas, discursos internos, lobbies, entonces están pensando de otra manera y no ven lo que es tan cercano a la realidad. Pero es difícil entender por qué elegirían un candidato así cuando no han logrado ganar nada, es tan mal candidato y además ha estado en la política tanto tiempo. Es como tomar todas las fichas malas de algo y colocarlo en un candidato. A mí me sorprende y yo creo que con esto las chances de la Lista del Pueblo poder pasar a segunda vuelta, que se veían realistas antes, son mucho menores. Claro. Y yo he estado leyendo así diferentes medios de comunicación, el análisis que se ha hecho con respecto a la figura o lo que puede significar por parte de izquierda, ¿verdad? Con los diferentes candidatos que vayan surgiendo. Ya sabemos, por un lado Boric, ahora después el 21 de agosto va a salir el otro posible candidato para las primarias, ¿verdad? Entre Proboste, Narváez y también Maldonado. Pero, ¿tú crees que esto, sí, que este candidato, Cristian Cuevas, se podría llevar parte de los votos del Partido Comunista o de los, por lo menos, no del Partido Comunista, mejor dicho, de parte de personas que votaron a Jadwe en las elecciones primarias, más que Boric? Yo creo que depende un poco del discurso que haga, pero lo más probable es que tomen un discurso muy similar al de Jadwe. Y eso ya se mostró que no es suficiente para ganar una elección porque genera mucho rechazo en amplios grupos poblacionales, pero sí es suficiente para sacarle votos a Boric. Entonces, con este candidato, si es que toma el discurso de Jadwe, que es lo más probable porque dijeron que iban a ir por los electores de Jadwe, probablemente le saquen votos a Boric y se fragmente el voto. Y es muy difícil lo que va a pasar ahí, porque yo creo que si pasa eso, no va a pasar la Lista del Pueblo, pero es difícil saber quién pasaría a segunda vuelta, porque si se fragmenta mucho el voto de Boric con sacándole los de Jadwe, que se van a la Lista del Pueblo y después está el candidato de centro izquierda y posiblemente tal vez Artés, que se va a lanzar y le saque también votos de la más izquierda, es difícil saber quién pasaría a segunda vuelta porque estaría tan fragmentado el voto que ahí prácticamente cualquier resultado sería posible. Sería, creo que, prácticamente imposible decir quién pasaría después porque hay demasiada fragmentación electoral. Y eso es lo que estamos viendo, que va a haber una elección y este candidato aporta esto, que va a estar tan dividida que es un poco imposible saber quién va a ganar. Pero, ¿quién va a ganar? Y en el caso de ganar, si los demás le apoyarían. Porque también hay que tener en cuenta que por redes sociales, después de que se proclamara, digo, esta candidatura o la intención de ir a las primarias, también salió a hablar Boric y dio las felicitaciones a Cristian Cuevas y dijo, lógicamente, que comparten el camino en el movimiento social y en el Frente Amplio. Pero Cristian Cuevas dejó la convergencia social, dejó la militancia después de firmado el acuerdo de paz en el que lo firmó y estuvo incluido, ¿cómo se llama? Boric. Entonces, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que en el caso eventual que gane o que pase, mejor dicho, a segunda vuelta Boric, ellos lo apoyen o Cristian Cuevas apoya a Boric? Bueno, yo lo que creo, porque veo que la Lista del Pueblo que sí tiene que son constantes con su pensamiento más duro, es que ellos no van a apoyar a Boric.
Eso lo han dicho porque lo consideran un amarillo, un moderado, que un derechista infiltrado, que escuchar eso siempre me parece tan curioso. Pero de todas maneras, como en ese pensamiento, yo no creo que lo apoyen. Ahora, Boric, yo creo que tiene la esperanza de que, este fue parte de mi partido, de repente puedo conseguir que me apoye y llevarme algunos votos, porque noto que Boric le preocupa no poder llevarse el electorado a la lista del pueblo, que si no se lo lleva, no va a ganar. Y él cree que puede ganar. Ahora, si eso es así, es difícil saberlo. Entonces, a mí la impresión que me da es que probablemente la lista del pueblo no lo apoye, pero en el mejor de los casos van a hacer esto típico que hizo el Frente Amplio en su momento con la nueva mayoría para la elección de Piñera versus Guillet, que es decir, bueno, nosotros llamamos a no apoyar a nadie, pero el menos malo es Guillet. Entonces aquí dirían, bueno, el menos malo es Boric, pero nosotros no vamos a apoyar a nadie y no vamos a votar por nadie, que es como la indirecta de decir, ya, si van a ir a votar, voten por él. Pero no me los imagino apoyando de fondo al Frente Amplio porque ellos mismos, y es parte de su electorado y su pensamiento también, los consideran traidores moderados, y lo han dicho. Entonces dudo que cuando has apoyado funas, golpes contra otros, los has tratado de falsos izquierdistas, que son derechistas infiltrados, que de un día para otro después digas, ya, vamos a apoyarte y te vamos a hacer campaña. Realmente me parece poco probable. Bueno, iremos viendo lo que se va dando en la contingencia, porque tú ya sabes, esto cambia de un día para otro y surgen repercusiones y surgen comentarios constantemente, y veremos también cómo se va dando esta candidatura, porque si mal no me equivoco necesita más de 30.000 firmas para reafirmar esta posible paso al 21 de noviembre, ¿no? Sí, no, es un tema que está como bien dividido. Me parece que, insisto, ver el futuro, lo que puede pasar es medio complicado, pero lo que sí creo que se va a terminar desarrollando es que eventualmente esto va a empujar, y creo que esto va a terminar generando eso, a que el Frente Amplio cada vez se acerque más con la centroizquierda y puede que hasta puedan formar coalición. Yo creo que eso es una posibilidad real, porque se están notando los acercamientos, mientras que la lista del pueblo, a la vez que se aleja de eso, puede que se terminen uniendo con los comunistas, con los que muestran mucho acercamiento, y que el mismo Jadwe en el último tiempo ha estado mandando indirectas de, bueno, tal vez no podemos apoyar a Boric, no está dando libertad de acción, y constantemente lanzando ataques. Eso es lo más probable que creo que se dé, y sería como la gran sorpresa del último tiempo. Bueno, Rodrigo, tenemos que, bueno, como ya digo, iremos viendo lo que se va dando en la contingencia, y seguro que el próximo lunes venimos con muchos más cambios con respecto a lo que haga la lista del pueblo y también Unidad Constituyente, porque ya el 21 son también las elecciones primarias que van a llevarse a cabo, así que habrá mucho que también comentar con respecto a eso. Pero tenemos que cambiar de tema, y hay otro que también se ha llevado las miradas la semana pasada, y es respecto a la Convención Constitucional. Las Express, ya saben, dio a conocer su informe mensual que llevará a cabo cada mes, tiene que dar este informe con respecto a cuánto se ha gastado o cuánto presupuesto ya se ha gastado en general por parte de la institución completa. Y en el último informe dijo que ya se ha gastado aproximadamente el 38% del presupuesto total. Ya saben, el presupuesto total son 8.820 millones, han gastado aproximadamente 3.353. Y ojo, y esto voy a ser muy clara porque después la gente me decía el otro día también cuando comenté esta noticia, aquí en este gasto también se incluyen las licitaciones y los contratos antes de que comenzara a sesionar la Convención Constitucional. O sea, eso también, y esas decisiones fueron tomadas por parte del gobierno. Eso también hay que tener claro, y que hablamos, tenemos que decirlo también claramente, y que lo comentamos aquí en voz libre, no fueron contratos ni licitaciones de poco dinero, fueron de bastantes ceros. Así que dentro de ese gasto, de esos 3.353 millones, está incluido las licitaciones, contratos hechos antes de que empezara a sesionar esta convención el día 4 de julio, que ya ha cumplido un mes, y además también en la ceremonia inaugural, que también fue bastante carita, y los gastos que se llevaron a cabo después de computadores, etcétera, que fue lo que retardó el inicio de la convención. Y eso es por parte también de decisiones que llevó a cabo las Express. Así que aclarado eso, ¿qué te parece, Rodri, este 38% del presupuesto? Bueno, es un gasto alto que incluye muchas esas cosas previas que ya comentamos que son sumamente innecesarias, como lo de la ceremonia, que
que yo sigo preguntándome cuál era la necesidad de hacer una ceremonia tan costosa en un edificio tan costoso, con guardias tan costosos y un canal de televisión que cuesta tanto. Pero bueno, son esos gastos innecesarios que se hacen y que sigue aumentando, porque igual es sorprendente que en un mes se hayan gastado el 38% del gasto total, ¿no? O sea, es bastante plata para gastárselo en un solo mes para un proceso que se estima que hasta que dura bastante más. Pero lo otro que a mí también me preocupa es cómo van aumentando otros gastos. Está, por ejemplo, el aumento de las asignaciones, que pasaron ya a ser 4 millones, un poco más de 4 millones de pesos para la mayoría de los convencionales, y un poco más, casi 4 millones 300 mil para aquellos que son convencionales indígenas, porque por el mero hecho de ser indígenas les dieron más plata, lo que me parece un poco curioso, como una diferencia medio arbitraria. Y sumado a eso, hay que tomar en cuenta que originalmente les daban 1.5 millones para esas asignaciones, además del sueldo 2.5 millones que les pagan, y ahora eso pasó a ser por sobre 4 millones de pesos. Y eso realmente lo veo como más gasto, como innecesario que hacen. Me sorprende para qué lo necesitan per se, porque, insisto, lo que van a hacer se supone es que ya están los reglamentos, no han avanzado en escribir la Constitución per se, pero las preguntas son, por ejemplo, ya, ¿es Chile el Estado unitario, sí o no? Ya, no, es un Estado federal, es plurinacional, etc. No entiendo para qué esa discusión, que es una votación que tienen que hacer en sala, que lo podrían hacer en línea sin ningún costo, necesitan más plata para asesores. O sea, no es necesario. Incluso, y lo digo esto justamente por experiencia propia, en la universidad muchas veces a los que estudiamos Derecho le hacen a veces, no sé, escriben una ley o un artículo como sería en la Constitución. Y en realidad uno puede escribir lo que quiera, solo, y es cosa de ver lo que ya está y lo puedes modificar. Entonces no entiendo cuál es el punto de andar pidiendo más plata porque sí. Sumado también a que ahora piden un lugar especial, que no sea el Palacio Pereira, que está a un par de cuadras de distancia para comer, que no sea ese porque no es suficiente, está el tema aquí los gastos, o el pago a... al inconado de un departamento pagado por el Estado por el solo hecho de ser machi. Yo realmente veo todo esto como esta suma de gastos que están conformando una nueva casta política, porque no es que sean peores que los políticos que ya tenemos, en el Congreso hay cosas mucho peores, diría yo, sino que se están acercando lentamente a ser lo mismo, no peores, sino que ser lo mismo, que ya de por sí es bastante malo. Claro, además este presupuesto que la noticia salió la semana pasada, ¿verdad? Tiene que ser ahora ratificado por el pleno de la sala, no es una decisión que ya esté definida, pero como tú dices, se aumentaría a 77 UTMs máximo al mes estas asignaciones de los convencionales, que queda desglosado de la siguiente forma, y eso también lo damos como información: 40 UTMs irían para personal técnico y administrativo de apoyo, 27 UTMs asignación de manutención y 10 UTMs gastos operacionales. Entonces, bastante lo que se aumentaría con respecto a lo que se estaba lo que tenían previsto. Sí, es mucho dinero, y insisto, cuando hay plata que hay que gastar en algo, uno lo puede al menos tratar de justificar, ¿no? Pero todo esto es, se supone, para escribir la Constitución. Y yo he visto y recuerdo cuando el Congreso podía funcionar, por ejemplo, en línea, y lo hacían desde su casa, y salieron hechos tan curiosos como, no sé, Van Rysselberghe tomando vino, y cosas que aparecían en las noticias como que la gente encontraba graciosa, o los diputados que ponían su imagen fija y se iban a hacer otra cosa. Pero todo eso lo pueden hacer desde su casa. Entonces, al final, si eso puede ocurrir, no veo por qué no podrían haber hecho lo mismo aquí, y habría sido algo como, no sé, aparece un convencional y dice, propongo, como estamos hablando, no sé, derecho. ¿El derecho a la vivienda sí o no? ¿Sí o no? ¿Se vota? Sí, ya, sí. Ya. Propuestas de redacción, nos vamos a juntarnos el día de mañana y traigan sus propuestas distintas y las vamos a votar. Ya, propuesta A, voto. Propuesta B, voto. Listo. Pero aquí no, tienen que ir a hacer el trámite, hacer una ceremonia entre medios, que hay que pagar la comida, es que los guardias. Ah, no, es que ahora queremos más en asesores porque no es suficiente. Y yo insisto, ¿qué tanto asesor se necesita? ¿Cuál es el punto de elegir convencionales si vamos a estar pagando puros asesores que en realidad escriban la cosa? Por eso me parece que es muy absurdo, porque tratan de justificarlo y que el Congreso tiene más, y sí, el Congreso tiene más, pero que ellos estén con todos esos privilegios a costa de la población no justifica que a los convencionales que ganen lo mismo. Yo lo que creo que eso justificaría es que se le quite a los congresistas esas características, pero parece que vamos en la dirección contraria en cómo van las cosas. Oye, Rodri, y mira, según una información que me está ahí mandando el equipo de FF Live por interno, me acaban de mandar una información que salió publicada aproximadamente casi a las 6 de la tarde, que Catalina Parot renuncia a la Secretaría Ejecutiva de la Convención tras un mes en el cargo. Un mes nada más duró Catalina Parot, según información que me acaban de mandar ahí de BioBio Chile.
¡Qué sorpresa! Bueno, ese es. Siempre hubo bastante polémica igual con ese cargo, y recuerdo que también la estaban criticando y atacando mucho porque se le nombró en el cargo, me imagino, no he visto la noticia en sí, pero me imagino que ha sido por la presión o por las incomodidades, por alguna de esas cosas de conflicto interno, y decidió renunciar. Pero bueno, es como parte un poco de toda esta situación algo polémica y conflictiva, porque se ve que la convención ha sido bastante conflictiva, aunque a veces se ponen a discutir de cosas bien superfluas como las negritas o cosas del estilo, pero se nota que es parte un poco de toda esa conflictividad que se da ahí, porque alguien dure un mes en un trabajo, no es normal. Ahí, bueno, ahí después ya analizaremos un poco para la información que me acaba de llegar de por parte del equipo de FFL que me manda de manera interna. Pero, Rodri, ¿tú crees que debido a lo que tú has estado observando y viendo, según tu opinión, lógicamente, cuándo comenzarán ya a tratar en sí, a debatir estos temas propios de la nueva Carta Magna? Bueno, es difícil saberlo porque a veces, no sé, se ponen a discutir el presupuesto que no tiene nada que ver o pues, hacen otra comisión o se ponen a hacer declaraciones políticas como si fueran congresistas. A veces siento que es eso, ¿no? Yo espero que este mes que entra, el siguiente, este no creo, empiecen ya a escribir propiamente tal, pero es difícil saberlo porque de repente se ponen a hacer cosas que no tienen nada que ver, como lo de la comisión de presupuesto fue algo más o menos en su momento que lo discutieron y pidieron y se les dio y empezaron a organizarlo y ponen unas comisiones. No sé si quieren agregar más temas a su reglamento. Es difícil saberlo. Yo espero que el mes que sigue empiece ya a trabajar propiamente tal en la Constitución. Pero incluso cuando comiencen a trabajar en eso, creo que el avance va a ser muy lento, porque si ya les cuesta ponerse de acuerdo hasta en las reglas de cómo se trabaja, y eso que ahí ya más o menos hay más puntos en común que cuando hay que hablar de temas de fondo, cuando se pongan a discutir sobre cosas como plurinacionalidad o Estado federal, presidencialismo, semipresidencialismo, o un sistema parlamentario, suma y sigue, yo creo que se van a tardar mucho tiempo y dudo mucho que les alcance el plazo que tienen estipulado para terminar porque se van a tardar mucho en las discusiones. ¿Ni siquiera los 3 meses extra? Porque son no creo que alcance. Es que es cosa, veamos, ¿cuánto tiempo se han tardado aquí? Un mes entero en reglamento y todavía no terminan. Y ahora van a seguir con eso. Y eso es un tema de forma, o sea, son cómo se va a votar, cosas así. Ahora imagínense cuánto se va a tardar siendo que, por ejemplo, digan ya, debatamos cómo se va a organizar el país a nivel general, ni siquiera estamos entrando en específico, a nivel general, estructural del regionalismo. Y ahí hay distintas posiciones de todo. A ver, ¿cuáles son los derechos que van a estar en la Constitución? Ya, por ejemplo, no sé, el derecho a la vivienda, ok, pero ¿hasta qué punto? O el derecho a la vida, ya, pero ¿con qué excepciones o por qué? Y ahí, extensión. Por eso dudo mucho que les alcance el tiempo. Y no me sorprendería que lo que termine ocurriendo después es que el Congreso, a petición de ellos, les diga ya, bueno, otro año más, y se vaya alargando así el plazo, como ha pasado en otros países, que también los plazos se alargan y se alargan hasta que se vuelven medios eternos y los procesos que duran un año o dos se terminan convirtiendo en procesos de, no sé, 5 años o una década. Oye, esperemos por lo menos que no se dé como el ejemplo que tú dices extranjero y que respete los plazos en la medida de lo posible, pero siempre lógicamente respetando los plazos, haciendo una buena propuesta de constitución. Lógicamente esto sabemos que después se tiene que votar por parte de toda la ciudadanía en este plebiscito de salida, pero que se intenten usar bien los tiempos, pero elaborando lógicamente buenas propuestas, que es lo necesario para que haya de verdad cambios reales. Pero Rodri, si te parece, antes de pasar a los dos temas que nos quedan ahí en la pauta, voy a leer algunos comentarios de la comunidad que se está pronunciando sobre lo que nosotros vamos comentando y aquí también es muy importante su opinión al respecto. Dice por aquí José LRZ85 desde Instagram, dice, a Parot le habían dado ese puesto como premio de consuelo al perder en la elección. Ana Fernández dice, hola, buenas tardes, Rodrigo, Jazz, Ángel, Osvaldo. El presupuesto que piden los constituyentes son muchísimo más bajos que el de los parlamentarios. Eras Escobar dice, gracias por compartir la información. Y también dice que es muy penoso en lo que se ha transformado este proceso. Cata Jazz 17, mi querida Cata Jazz, también dice, y las fotos de que comen en las escaleras. Por aquí Sergio Morales, R, capaz que la lista del pueblo no alcance a juntar las firmas y aparezca una ley express dando más tiempo. Ya ha pasado. Diego Pino Sánchez dice, sobre los nuevos constituyentes dijeron que lucharían por el pueblo, a lo cual se han gastado la mitad del dinero que tenían presupuestado para todo el litigio de lo que sería una nueva constitución. Paola Alfaro Farías dice, hola ya, Rodrigo, comunidad, recién conectándome. Te he invitado ahí, Paola, a que te conectes a este Voz Libre. María Cristina Pardo también nos dice, muy buen programa.
Pamela R.A., qué triste cómo venden ideales. Ignacio Lizana, la lista del pueblo se ha deslegitimado, perdón, sola. No quedaría nada de aquí a noviembre. Hay algunos comentarios. Fabricio Reyes nos dice la lista de unos pocos. Mónica Carvajal, va para donde caliente el sol, este Cristian Cuevas. Cristian Arancibía, saludos desde Viña del Mar. Jazz, Rodrigo, hacen una pareja muy buena. Además de informar, son entretenidos. Mira, Rodri, además de informar, se lo pasan bien con nosotros. Buenos comentarios. Bueno, así tiene que ser. ¿Cómo vamos a estar sufriendo con tanta noticia? Hay que reírse un poco con tanta desgracia. Ah, sí, hay que informarse y además con buen humor o por lo menos darle este tono, que sabemos que algunos de son temas bastante que causan rabia, algunos temas como los que vamos a tratar ahora, pero intentamos también relajarnos un poco al respecto, ¿verdad, Rodri? Y con respecto al siguiente tema de la pauta, como decíamos, va a causar un poco indignación por parte de la comunidad que nos está viendo por nuestras diferentes redes sociales. Y es que tenemos que hablar del caso SQM. ¿Qué pasa con el caso SQM? Ya se sabe que en los últimos días se dio por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso la información de que no va a perseverar en la investigación contra 34 indagados en este caso SQM, que ya saben, es una de las aristas del caso Penta del 2015, que hablaba básicamente del financiamiento irregular, de la política. ¿Quiénes estaban implicados en esta arista del caso SQM? Pues básicamente, ya saben, algunos nombres conocidos o que les pueden sonar, el exministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, también algunos hijos del senador Pizarro y también Irina Rossi, que es hermana del exsenador Fluvio Rossi. ¿Qué opinas con respecto a esto, Rodri? Porque sobre todo aquí un rol fundamental fue el del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, yo creo que es un caso sumamente indignante y que yo lo veo como un caso de corrupción legalizada. En la práctica es eso. Hay una columna de Matamala que es bastante buena y que muestra justamente cómo hay estructuras legalizadas de corrupción, que no es ilegal, pero es una estructura que es injusta pero legalizada, porque no siempre la ley es justa, muchas veces no lo es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para este caso Sokimich, para poder comenzar a iniciar el juicio y poder empezar a buscar ya tú eres culpable, tú no, y se puedan presentar todas las pruebas, que además los fiscales dijeron que tenían muchas pruebas, necesitaban, porque así está conformado, que el Servicio de Impuestos Internos, que es el que se encarga de manera prácticamente rígida de cobrar el impuesto a las pymes, a todos nosotros, y que si no pagas un mes te destruyen, todo aquel que haya tenido problemas con el Servicio de Impuestos Internos sabrá esto. Bueno, el que era el director, el que es del Servicio de Impuestos Internos, tenía que decir, ok, vayan adelante y empiecen a investigar a estos señores. Y él dijo que no. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué dijo que no? Bueno, hacen su justificación entre medio, pero lo curioso es que este señor fue nombrado en 2015 por la presidenta en su momento, Michelle Bachelet, y en el 2018 fue nombrado nuevamente por el presidente Sebastián Piñera. Ahora, yo me pregunto, en un caso donde había personas imputadas desde la izquierda hasta la derecha, porque había algunos imputados de la UDI, había una asesora de CAS, también estaban personas de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, de manera amplia del PPD. Para un caso que tiene que ver con todos los políticos de lado y lado, de masiva corrupción, y tienes a una persona que la nombraron a dedo en dos gobiernos que son de las respectivas coaliciones, ¿qué creen que iba a pasar? Obvio que no iban a investigar, claramente. O sea, hay una falsa separación de poderes ahí, porque la persona que va a investigar al político es nombrado por los mismos políticos. Y hay que recordar que el director anterior de Servicio de Impuestos Internos fue sacado de su cargo porque él quería investigar estos casos y nombró a Bachelet al actual, y después Piñera lo nombró de nuevo. Lo mismo pasó con numerosos abogados del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, en la práctica, lo que tenemos aquí, un ejemplo que ha generado indignación a nivel nacional con justa razón, es que las distintas coaliciones políticas de izquierda y derecha se pusieron de acuerdo, no de manera pública, pero sí de manera tácita, de colocar personas afines a ellos que no los vayan a cuestionar en estos casos de corrupción. Entonces, ahora, cuando incluso todos esos políticos que van justamente de los Pizarro, también tenemos el caso justamente de personas como Peñalillo, que ahora quiere ir de candidato a senador, que me parece indignante, bueno, no los investiga el Servicio de Impuestos Internos porque la casta política se defiende mutuamente. Y esto genera claramente indignación porque es una muestra de cómo a los políticos no les pasa nada. Si tú realmente vas a la cárcel como político porque no tienes conexión con la casta. Y lo que muestra esto es que aunque tú seas culpable, aunque haya una brutalidad de pruebas y estés listo para perseguirte,
te va a defender el organismo nombrado a dedo por los políticos de turno. Entonces es sumamente indignante porque es un caso que es digno de ejemplo de país bananero, en que la corrupción está a tal nivel legalizada que la institución dice, no vamos a investigar. Ahí están las pruebas, pero no lo vamos a hacer. Es indignante. Sí, y no sé, es que a mí lo que me llamó la atención de diferentes noticias que salieron con respecto a esto fue lo que comentó la fiscal que lleva la causa, ¿verdad?, que es Claudia Peribáncic, que dijo que no significa que esto que ocurrió no significa que no sean que sean inocentes, perdón, sino que no hay antecedentes suficientes para comenzar esta investigación, porque el Ministerio Público tenía claros elementos para entender que habían tenido participación en delitos tributarios. O sea, que se está diciendo que hay graves antecedentes, pero que no se puede avanzar simplemente porque no hay una querella del Servicio de Impuestos Internos. O sea, es la piedra que frenó toda una tremenda investigación. Es que eso es lo malo, porque ahí, insisto, ellos dicen, tenemos las pruebas, están aquí, pero no nos dejan avanzar, porque estos son temas procesales que no pueden avanzar si es que el Servicio de Impuestos Internos no les dice, vayan, avancen. Y como el Servicio de Impuestos Internos con su director dijeron, no, aunque tengan las pruebas, aunque probablemente en un juicio, en un país donde realmente hay un derecho que sea justamente independiente del mundo político, se les condenaría e irían a la cárcel estos políticos de lado y lado, acá no pasa, porque aunque están las pruebas, aunque haya la voluntad de perseguirlo, si el Servicio de Impuestos Internos dice que no, no se puede avanzar. ¿Por qué no se puede? Porque así está estructurado el derecho. Entonces, eso es lo indignante, porque quedó de manera evidente que esto es prácticamente corrupción defendida de manera pública. Y lo peor es que no lo están hablando ya mucho los políticos. Lo hablaron un día, hoy, qué indignante, qué terrible, no. Y ya no lo han hablado más. Cuando esto debería ser un escándalo que se debería estar hablando por semanas. Pero incluso la prensa ya lo habló un día y como que ya pasó, hablemos de otras cosas. Me parece sorprendente, se muestra una complicidad con la corrupción en este país que es vergonzosa. Oye, Rodri, y eso también queda, a lo mejor viene a demostrar el poder que tiene el Servicio de Impuestos Internos en todo esto, porque me refiero, ellos no plantearon una querella, pero no hay ninguna forma, y tú que a lo mejor sabes más de derecho y de, a lo mejor de litigios que se podrían llevar a cabo, no hay ninguna forma de que se pida de alguna o se solicite investigación, aunque el Servicio de Impuestos Internos no quiera presentar una querella, sino que por lo menos se entreguen datos. ¿Que el Servicio de Impuestos Internos no investigue, pero entregue datos a la Fiscalía? Bueno, es que eso tendría que ser en razón de otra demanda y que tenga que ver, porque no puedes pedir datos porque sí. Entonces, probablemente, tal vez, se podría hacer una demanda aparte por, tal vez, financiamiento ilícito, obstrucción electoral. Habría que buscar alguna otra cosa, pero ya es más difícil, porque el principal tema, que era lo del caso Tsukimichi, era tributario. Y como un tema tributario, la ley dice que se establece debajo de lo que es el Servicio de Impuestos Internos para comenzar las querellas. Entonces, es complicado, o sea, siempre se pueden buscar otras aristas y demandar. Pero también incluso si se piden los datos al Servicio de Impuestos Internos y digan, oye, tiene que ver con la investigación, pásanos los datos. ¿Qué impide que de la misma manera que ahora dijeron no vamos a investigar, digan no? ¿Cómo lo vas a obligar? Que al final ese es el tema. Te dicen que no, ¿cómo los obligan? Si ellos mismos se controlan, entonces ¿cómo los obliga? Y es cosa de que no quieran continuar y que impune la corrupción. Eso es lo indignante también de este caso, que muestra de manifiesto eso, que la gente asume, oye, ya, pero puedo demandar y esto y lo otro, y te das cuenta que no, es el monopolio del Estado. Si no quieren, no puedes hacer nada. Y eso es lo terrible de esto, no se puede hacer casi nada. No es escandaloso, la verdad es que esto es realmente indignante. Hay que ver los comentarios que está escribiendo también la comunidad de lo que puede generar esto y lo que significa, más bien lo que tú dices, la impunidad que significa que este caso no siga siendo investigado y se queda hasta ahí. Esto quiere dar a entender que a lo mejor hagas lo que tú hagas, si se pone una piedra de tope, como en este caso el Servicio de Impuestos Internos, lo que hayas hecho da igual, porque encima puedes volver a, no se te va a investigar, incluso puedes volver a lo mejor, en el caso, digo, de por ejemplo, de Peña y Lillo, que es el que salió y que es uno de los 34 personas que estaban dentro, o sea, no lo estoy diciendo yo porque sí, sino que estaba dentro de estas 34 personas que estaban siendo indagadas y que ahora ya anunció su candidatura como senador por la región del Biobío. Bueno, es que ahí se nota también la indignación poblacional, porque no hay justicia, y si no hay justicia, lo hemos hablado tanto en este programa, que por eso hay que reformar la justicia, si no hay justicia, no se puede hacer nada más, no puedes luchar contra la corrupción si no hay justicia, no puedes reformar nada si no hay justicia. Y como el sistema judicial está claramente intervenido por el mundo político, por cómo incluso se nombra, y facultades que deberían ser del Poder Judicial, están muchas veces en organismos administrativos, como el Servicio de Impuestos Internos, bueno,
nada que hacer. Y es como también lo que pasa con el fiscal nacional. Lo nombra a dedo el presidente, que ahora es Abbott, que lo nombró Bachelet en su momento. Y que se sabe también que, por ejemplo, y esto también lo habló Matamala, que a muchos fiscales que querían investigar temas, Abbott los retó y los empezó a aplastar por dentro. Entonces se encarga la casta política de protegerse mutuamente. Y es muy difícil que estas cosas cambien, porque no le conviene a nadie de ellos que cambie. O sea, eliminar eso sería justamente quitarle poder a los políticos para controlar cómo los van a juzgar. Y por eso, aunque muchos digan, no, qué terrible, nadie está proponiendo ni una ley para cambiar esto. Son puras palabras al viento, y que en realidad no quieren cambiar nada porque les conviene que no cambien, si no les puede pasar nada. Y siendo lógico, ellos, ¿por qué querrían cambiar algo que les puede perjudicar y que ahora les beneficia mucho? No lo van a hacer. Oye, ¿tú crees que también, más allá de crearse a lo mejor leyes o algo de eso, por parte de los partidos políticos, intenten cambiar ciertas situaciones? Porque es verdad que muchos partidos o no pueden bloquear ciertas candidaturas porque no están condenados, o simplemente a lo mejor es una investigación, pero ¿no debería también haber ciertas modificaciones al respecto? Simplemente alguien que a lo mejor se cuestiona, intentar no impulsar una candidatura a lo mejor, o que esté en la palestra. Bueno, eso también puede llevar al otro nivel, porque si saben que ya con que te acusen de algo te pueden sacar de la candidatura, es cosa de que cualquiera ya organicemos algo, aunque sea falso, ¡ta! Y acusemos. Sea un poco para el otro lado, ¿no? Yo creo que tal vez la mejor manera de esto, más que una estructura legal, que al final siempre se terminan manipulando y terminan cayendo en lo otro, es informar. O sea, por ejemplo, si a Peñilillo se informa mucho esto, dudo mucho que salga electo, porque va a tener pésima imagen, porque fue salvado básicamente por el Estado de un caso de corrupción. Y los partidos no van a poder, no le van a dar su apoyo, como está pasando ahora, porque se va a ver muy mal. Entonces yo creo que más que nada hay que fortalecer el rol de la prensa independiente, porque ahí se hablan más de estos temas. Porque cuando se ocultan es que no pasa nada. Y al final las leyes siempre son manipuladas por los políticos, pero si la prensa tiene un rol fuerte, las cosas se saben y es la misma población indignada la que puede hacer que se lleguen a dar cambios. Yo creo que por ahí va más el camino. Sí, totalmente, Rodri, hay que fortalecer los medios de comunicación independientes, como es el caso a lo mejor de FF Live, lógicamente, que intentamos expandir la información y también llegar con temas que normalmente no se tratan en los medios tradicionales, o como tú dices, no se le da la cobertura suficiente, porque este caso de SQM sí salió en la prensa, pero como tú dices, salió, fue un día y ya prácticamente nadie más volvió a hablar de esto. Entonces, y es un tema realmente escandaloso, pero una cosa, una aclaración, no aclaración, pero algo también que es importante comentar. Tú dices que no hay posibilidades a lo mejor que salga, en este caso, Peñalillo como senador, pero también estamos hablando, y no es que quiera personificar un caso, pero estamos hablando, por ejemplo, de la candidatura de Yasna Proboste, que fue una persona que estuvo inhabilitada durante 5 años, y no me voy a meter en el tema de los 600 millones ni nada de eso, simplemente me baso en un hecho efectivo, que fue que estuvo inhabilitada y ahora está camino a una candidatura presidencial. Entonces, ¿podría ser más de lo mismo con respecto a este caso? Bueno, es que yo diría que el problema está en la prensa, porque, insisto, probablemente si la prensa hablara más de ese tipo de cosas, no tendría posibilidades, pero la prensa no lo habla. Nuevamente ahí está el problema, porque ya tuvo la acusación, después justamente se le inhabilitó por 5 años, pasaron los 5 años, ya puede. Y al final después depende de la voluntad ciudadana saber si la van a elegir de nuevo o no. Y bueno, ahora está en el Senado, o sea, la eligieron para eso, y puede que la elijan como candidata. Y ahí yo diría que falla la prensa, porque muchas veces las personas se olvidan. O sea, algo que pasó hace 5 años, si no lo recuerdan, la gente se la va a olvidar. Entonces ahí insisto, nuevamente el rol de la prensa, que bueno, tiene que haber más prensa independiente, porque la de Chile no es muy independiente que digamos. Entonces, si no se hablan de estos temas, no pasa nada. Y como muchos medios, al igual como pasó con Lavín y con Jadwe, no parecen querer hablar muy mal de Yasna Proboste y le hacen buena prensa. Me acuerdo, por ejemplo, el Canal 13 como hablaba maravillas de ella y parecía casi como que fuera la agencia de publicidad de Yasna Proboste. Bueno, la gente va a quedar con buena imagen y se van a olvidar de las cosas malas. Por eso la prensa hay que fortalecerla, y prensa independiente, porque así se recuerdan esas cosas. Así es, y ya no solo la prensa independiente, sino también la labor ciudadana, ¿verdad? Porque uno se puede informar, pero también ser más selectivo a la hora de informarse, buscar diferentes fuentes, acudir directamente a la fuente muchas veces y conocer a lo mejor los intereses que puede haber detrás de ciertos medios de comunicación. No voy a dar nombre ni apellido, lógicamente, pero ser más selectivos y también uno hacer esa labor de informarse o seleccionar la información de diferentes lados. Es importante esa labor también ahí de periodismo ciudadano, por así decirlo. Pero, Rodri, tenemos que pasar al último tema de la pauta, porque, bueno, este también ya a mí me parece escandaloso, lo que tiene que ver
con el ejército, el espionaje que se llevó a cabo a periodistas, bueno, en especial a un periodista, a Mauricio Weibel, y también a diferentes miembros del ejército que habían denunciado diferentes actos irregulares al interior de la institución. Y lo último que se ha dado a conocer es que el general Ricardo Martínez, comandante en jefe del ejército, también declaró ahí sobre este caso de espionaje y aseguró que en este informe que se enteró por la prensa de que se habían dado estas situaciones y que no saben mucho más al respecto. Cuéntanos un poco primero, Rodri, en contexto, en qué va este caso de la operación Topógrafo, o también la operación W, que habían llamado con respecto a lo que pasó con Weibel, y cómo se está llevando a cabo todo este caso. Bueno, en resumidas cuentas, hay numerosos casos de corrupción dentro del Ejército de Chile, hace tiempo que se sospechaba eso. Y a lo largo de los años ha ocurrido que diferentes miembros, particularmente cargos intermedios del Ejército, han hecho denuncias de esa corrupción, pero adentro de la misma institución. ¿Qué pasó en esos casos? Los expulsaron. Hubo casos bastante emblemáticos de cómo expulsaban militares y era porque denunciaban corrupción y los sacaban. Y también, eventualmente ocurrió que, bueno, estaban expulsando a esos miembros, entonces empezaron a haber investigaciones periodísticas. Y muchos de estos exmilitares que están colaborando con la investigación periodística y posterior investigación por la Fiscalía, la ministra Rutherford lo empezó a investigar, y al igual que ella, los periodistas y estas personas que denunciaron, empezaron a sentir como que los estaban siguiendo, empezaron a recibir amenazas y cosas raras. Y se filtró hace algunos meses que las personas que lo estaban siguiendo eran parte del organismo de inteligencia militar del Ejército de Chile, lo que se supone que es para defensa nacional, no el ejército, espiando a personas que denuncian casos de corrupción. Y al principio decían algunos, no, es una denuncia, no está comprobado. ¿Pero qué pasó? Que a medida que se investigó más, se dieron cuenta que efectivamente era cierto. Y a medida que se dan cuenta que eso era cierto, se han dado declaraciones como las del general, del comandante en jefe del ejército, diciendo que se enteró por la prensa, pero no niegan que sea cierto, sino que, nosotros no lo manejamos, pasó sin nuestro conocimiento. Que discúlpenme que en una institución tan jerarquizada como el ejército yo tenga serias dudas de que él no hubiera sabido lo que ocurre debajo. O sea, eso de que hoy no me enteré y se manejan solo, en el ejército yo eso no me lo creo, especialmente con los jerárquicos que son. Entonces, en la práctica, lo que esto muestra es que se usó el organismo de inteligencia militar para seguir y hacer espionaje, y se notó que esto también hace presiones, casi como una extorsión, a exmilitares que denunciaron corrupción y los expulsaron. A un periodista, y un caso que también ocurrió hace no mucho, es que sabían que estaban haciendo seguimiento también a la ministra Rutherford, porque lo está investigando. Entonces, tomando en cuenta todos esos casos, sumamente grave, porque tiene dos posibilidades. Opción uno, es verdad lo que dice el comandante jefe, que lo dudo mucho, pero es verdad. Entonces eso significaría que los altos mandos no tienen control absoluto de nada sobre lo que ocurre abajo y el ejército está corrupto y ellos no pueden hacer nada porque no lo controlan. Preocupante. Opción 2, está mintiendo, que me parece que es lo más probable, y hay una estructura generalizada del mando más alto hasta los mandos intermedios y para abajo que o justifica la corrupción o la hacen directamente o la encubren. Y eso implicaría que hay una corrupción sistemática dentro del ejército que también es preocupante. Y todo se hace con estos fondos de reservados, porque se supone que son para defensa y son todos reservados. No se sabe que se gasta por defensa nacional. Y después se descubre, que es lo que pasó en estos casos, que la plata, por ejemplo, se la llevó el general Fuentealba y su señor y se compraron departamentos, se van en yates, otros que eran los mandos bajos se gastan la plata en casino. Después de repente hay dineros que desaparecen y aparecen en las cuentas mágicamente de comandantes en jefe. Son ese tipo de cosas. Y muestra que el ejército, de cierta manera, en algunos aspectos, está actuando casi como una mafia, porque eso enviar al organismo militar a andar siguiendo a gente que denuncia corrupción, sumamente sucio y realmente preocupante. Oye, y una cosa que a mí también me llama muchísimo la atención es también un reportaje que salió en CIPER con respecto a esta intervención de la línea telefónica del periodista Mauricio Weibel, que decía que la solicitud de acceso a su intervención telefónica se hizo basándose en una mentira. Es decir, dice este reportaje de CIPER que la DINE, que ya saben que es este organismo de la Dirección de Inteligencia, solicitó a un ministro de la Corte de Apelaciones, que fue Juan Poblete, que autorizara esta intervención telefónica, pero con una mentira, porque dijo que la intervención era hacia una agente extranjera que buscaba antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile. Dicen que este magistrado autorizó la intervención sin saber realmente que el número era del periodista chileno y autorizó esta, como digo, esta intervención durante 90 días. O sea, ¿a qué punto estamos llegando, Rodri? Porque encima con mentiras. Ya no solamente estamos, ahora estamos incluyendo a la Corte de Apelaciones que autorizó
esta intervención. Sí, es bastante grave, porque eso es engaño también al Poder Judicial, asumiendo que el juez está diciendo la verdad, porque sinceramente con tanto caso de corrupción en todos lados yo ya no sé. Y eso es lo terrible, que uno ya no sabe si están diciendo la verdad o el juez se está dando a salvar él porque los descubrieron. Yo realmente no sé. Eso es lo terrible que pasa. Pero lo que sí es cierto es que sabemos que hay irregularidades, sabemos que hay corrupción, y ahora el mismo comandante en jefe reconoció que esto ocurrió. Y más allá de si sabía o no el juez, y es grave tanto que si sabe o si no sabe y lo engañaron, muestra que claramente hay que hacer reformas profundas contra la corrupción, porque hemos visto ya corrupción del narcotráfico en municipalidades, corrupción en carabineros, corrupción en los jueces, corrupción en los militares, corrupción en los partidos políticos, y no se hace nada. Es impresionante cómo salen estos casos y cada cierto tiempo, ¡hoy hay otro caso de corrupción! Y todos decimos, ¡hoy qué terrible! Y no pasa nada. Y después, unos meses después de no, ¡hoy qué terrible! Y de nuevo no pasa nada. Es casi como que hubiera una aceptación de la corrupción, porque una cosa es denunciarlo, pero se tiene que hacer algo para evitar que ocurra, porque si no, no tiene ningún sentido. Así es, se está dando, como tú dices, una normalización de estos casos. Es como ya uno más, ya otro más, pero no, al final no se lleva, no hay cambios al respecto, porque de hecho hay que decir que hubo una comisión investigadora que tenía que ver todos esos aspectos, pero realmente no sé hasta qué punto, y que dime si me equivoco, Rodrigo, no sé hasta qué punto fue fructífero los resultados, para cambiar aspectos. Bueno, es que las comisiones investigadoras siempre dicen que van a hacer algo, pero en la práctica no son muy fructíferos, ¿no? Una autoridad que era muy característica de mandar comisiones para los problemas era Bachelet, y acuérdense cómo terminaba eso. Sí, vamos a hacer una comisión, al final no quedaba en nada. Acá es lo mismo, hay comisiones investigadoras, o de repente pasa algo, pero al final no queda nada por intereses político-partidistas, porque de la misma manera que el mundo político tiene vínculos con el Poder Judicial, también te lo tiene con las Fuerzas Armadas, y eso de todos los lados. Uno asume que también es solo la derecha, pero la izquierda igual lo tiene. Bachelet tiene una familia militar, por ejemplo, su padre era general, muchos de la izquierda tienen vínculo ahí, la derecha también, que tiene una defensa prácticamente religiosa de las instituciones militares, que no quieren tocarles nada, y estos casos los callan y los encubren. Entonces, hacer comisiones investigadoras no creo que sea muy fructífero, porque hay tendencias político-partidistas que impiden que lleguen a algo. Estas cosas deberían ser materias de la justicia, e insisto, volvemos al tema anterior, si no hay una reforma en la justicia que la haga realmente independiente, es difícil arreglar estos otros temas, porque si no hay justicia no puedes analizar la corrupción que se da en cualquier lado, y en este caso en el organismo militar. Oye, Rodrigo, tal y como dices, y también tenemos que acabar el programa del día de hoy, pero para quedarnos con una reflexión o más con una sugerencia, porque también siempre presentamos la problemática, pero también deberíamos presentar alguna solución. Y ya dices que a lo mejor la labor fiscalizadora de una comisión investigadora por parte de los diputados no tiene mayor fruto, ¿verdad? ¿Por dónde hay que empezar los cambios? ¿Por aquí hay que cambiar la justicia o cambiar directamente lo que es la institución del ejército? ¿Por dónde se empieza el cambio? Bueno, yo creo que esto es un enfoque multifacético, creo que hay que hacer las dos cosas. Por un lado, en el ejército sí o sí tiene que haber más transparencia, porque claramente esto de seguridad nacional y que después se gaste la plata como quieren porque es seguridad nacional, así que no te podemos decir en qué lo gastamos, era más o menos evidente que iba a terminar así. O sea, si les pasan una cantidad de millones, de decenas, de miles de millones de dólares, y le dicen, puedes gastarlo como tú quieras, pero no nos digas porque esto tiene que ser secreto por seguridad nacional, o sea, era obvio que una parte iba a terminar medio en zonas de corrupción. Entonces, más transparencia. Pero al mismo tiempo, hay que hacer reformas profundas al Poder Judicial. Y en una reforma profunda que implique, uno, que no pueden participar los políticos en nombramientos de jueces, como ocurre en la actualidad con la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, que en la Corte Suprema lo nombra el presidente, y 2/3 del Senado, puros políticos, y en la Corte de Apelaciones nombrado también por el presidente de una terna que presente la Corte Suprema, que ya fue nombrado por políticos antes. Eso tiene que cambiar. Y tienen que agregar sí o sí, además de eso, normas más duras en temas de corrupción, a la vez que se da un rol de participación ciudadana en la determinación de la culpabilidad, como es en el caso del sistema de jurados. Porque así también hay otro factor, además de una sola persona que decide, que es la participación ciudadana en casos de corrupción o en distintos juicios. Si se hacen esas reformas, creo que es un buen inicio para empezar a solucionar el problema, porque ahí no se va a arreglar de un día para otro, ahí recién se puede empezar a investigar bien. Pero también habría que ir viendo qué otros detalles van surgiendo, de irregularidades o problemas, para ir a hacer cambios constantemente. Pero lo que sí es seguro es que es necesario hacer reformas y que se tienen que hacer lo antes posible, porque mientras más tiempo pasa con la corrupción impune, lamentablemente va a ir creciendo más y se va a ir poniendo peor. No esperemos que llegue, ojalá, al nivel que llegó en su momento en Colombia o que llegue ahora en México. Incluso hay asesinatos para aquellos que denuncian estas cosas, periodistas, jueces, etc. No hemos llegado a ese punto. Pero ellos no partieron desde siempre así, y todo esto es gradual. Entonces hay que
tratar de atajar esto lo antes posible, antes que empiece a grabarse cada vez más y más. Bueno, ahí quedó la sugerencia, la reflexión también que ha hecho Rodrigo con respecto a los cambios que se deberían dar para mejorar el sistema, para que lo que dices, que no vuelva a ocurrir casos así, o por lo menos que no se normalicen este tipo de situaciones que de verdad llegan a indignar lo que se está haciendo con esa más, con esas cantidades de millones, Rodrigo, que son una cantidad de ceros increíble. Pero tenemos que llegar al fin del programa de hoy, Rodri, se nos ha acabado el tiempo de este Voz Libre, de este capítulo número 10 de la segunda temporada. Como siempre, dejo invitadas a las personas a que, si no han podido a lo mejor ver el capítulo completo ahora en directo, luego vayan a nuestras diferentes plataformas como YouTube de FF Live o a lo mejor Facebook para revivir este programa, incluso también para compartirlo para que la información se viralice y llegue a más personas. Y además, también los dejamos invitados a que vayan al canal de YouTube de Rodrigo, que es Paralelo 33, donde diariamente sube varios videos comentando los diferentes temas de la contingencia nacional. ¿A qué sí, Rodri? Bueno, como siempre, es un gusto haber estado aquí viendo todos estos temas tan, bueno, lamentables que sean en nuestro país, que bueno, son constantes. Y como se dijo, los invito en mi canal, Paralelo 33, subo dos videos de YouTube al día sobre contingencia nacional, casos de corrupción, cosas que dicen los políticos, bueno, en realidad de todo, criticando al lado y lado y valorando el lado y lado cuando corresponde. Los invito a mi canal y recuerden que no se dejen llevar necesariamente por la rabia, sino que toda esa energía se tiene que redirigir a tratar de hacer los cambios, porque quedarse solo con la rabia y la molestia no sirve de por sí. Es importante que esa energía que se genera con la molestia justa sobre estos temas se dirija a poder hacer cambios para que estos problemas no ocurran. Así es, Rodrigo, totalmente bueno tu consejo de al final las cosas y se hacen con movimiento, ¿no? ¿Verdad? Uno no se puede quedar solamente en la queja, sino que hay que intentar hacer cambios importantes para un mejor país. Querida comunidad, gracias por la sintonía, por estar ahí, por sus comentarios. Los dejamos invitados al próximo lunes a las 8 de la noche a un nuevo capítulo, ya saben, de Voz Libre. Yo me despido, les mando muchos besos.